arte de la canción, el arte de la inspiración, el arte de dibujar, el arte de crear. Soy Evelina Lesper y hoy me encuentro con el maestro Luciano Luna, autor de la canción Te hubiera sido antes, bueno, en coautoría con Jos Favela. Uh-huh. Así es. Y con el maestro Raúl Campos, que realizó este dibujo inspirado en esa canción Te hubiera sido antes. Pero por partes, Luciano. Vamos por partes. Lo interesante del amor es que nadie sabe nada. De verdad, nadie sabe nada. Y creemos que va a funcionar o creemos que no va a funcionar, nunca tenemos idea de nada, ¿no? Eso es precioso porque nos iguala. A todos nos vuelve ignorantes. Entonces, ¿cómo se escribe una canción de amor de eso que tampoco sabemos? Pues yo creo que son momentos. Son momentos en el que el espíritu quiere hablar, el alma quiere hablar. Yo cuando escribo una canción voy mucho a los sentimientos reales. Yo no puedo hacer algo que solo lo haga para que quede bonito, para que quede comercial, o porque no veo como mi trabajo esto. O sea, esto lo veo como una forma de expresión, una necesidad de expresión más que nada. Entonces tiene que haberme sucedido a mí. Entonces en ese momento, sea bueno o sea malo, es donde me voy para uno o para otro pueblo, que así yo divido mis canciones, de dolor o de amor. Depende se canta, cómo. Se canta con la misma pasión a lo que se quiere que a lo que se odia, ¿verdad? Exactamente. Y entonces ese ingrediente tuvo que haberme sucedido a mí. Quiere decir que entonces hay vivencia. O sea, sí, claro. Es una experiencia vivencial, una canción. Sí, claro. Todas las canciones creo que trascienden por sí solas. Son porque al final son historias contadas, ¿no? Entonces, ¿por qué trascienden? Porque la gente se identificó con ellas. ¿Por qué se identificó con ellas? Porque le sucedió lo mismo. Claro. Fíjate, eso es lo que es un prodigio, ¿no? Porque uh-huh. te identificas. Raúl tomó tu canción, Te hubiera sido uh-huh. antes, y la hizo suya. Sí, no, como dices, yo creo que el amor y, bueno, es sentimiento universal, uh-huh. ¿no? Aquí en China todos tenemos desamores, ¿no? Claro. Y en todas las épocas. Claro, sí. Claro. Y igual sacando de experiencias personales, mezclando un poquito con la letra, pues se crea esta obra, ¿no? Uh-huh. Que influenciada por, uh-huh. por el desamor. Que hay que decir que es muy buena. Es un mensaje muy, muy, para mí muy sorpresivo, ¿no? Le digo, el cuadro cuenta algo, pues, que a simple vista ves yo veo una cara, una carta y una mano y me cuenta la historia de la canción. Y Raúl, por ejemplo, en esa necesidad de expresar que dice Luciano, tú eres pintor, eres dibujante, y hay escenas que dices, esto lo quisiera retener para mí. Sí, no, 100%. Y de hecho, muy a menudo traigo como mi sketchbook. Uh-huh. Y igual voy caminando y pasan cosas, me pasan cosas, veo cosas, y las retengo, ¿no? En pequeños uh-huh. sketches, que son los que al final, mezclándolo con la emoción, sale la obra. Uh-huh. Como si escribías una canción. Sí, como si estuviera haciendo letras. Como si Luciano estuviera con su cuaderno también. Exacto. Sí, sí. O sea, me estoy dando cuenta que es muy similar la manera de crear, la manera de llegar al punto y a la expresión y hasta a la manera de poner la cereza al pastel, de finalizar las cosas. Estamos compartiendo. Es muy similar. Quiere decir que entonces escribir una canción es como pintar un cuadro y pintar un cuadro es como escribir una canción. Sí, porque le decía yo, bueno, pintas un cuadro, ¿en qué momento tú te sientes ya pleno? O sea, ¿qué te hace falta? ¿Por qué ese cuadro para ti ya quedó así y no le pusiste, por ejemplo, atrás de fondo una lámpara? ¿O por qué no le faltó otro detalle? Y me dice, porque así me llenó. Es lo mismo en la canción. La canción para mí está terminada y le quito y le pongo y la mejoro hasta que ya me siento pleno. Pues ese proceso sucedió justamente con esta canción, ¿no? Así es. Que la escribiste y la modificaste. ¿Cómo fue eso? Esa canción, quizás en un momento donde tenía varias canciones escritas, es que la escribí entre esa inspiración. Y realmente no era que no me llenara al 100%, sino que yo sentía que la idea era más grande que la canción que yo tenía ya escrita. Podía sacarle más jugo. Exacto. Entonces le platico de la idea a Jos. No le enseño la canción como tal, sino que yo tomo las frases más importantes uh-huh. que yo tenía en esa canción. Entonces ya con Dios empezamos de cero. Conéctese con su vivencia, con lo que ha pasado usted, no sé, el desamor. Y luego me entendió la idea, es un autor muy bueno.
Entonces yo me enfoqué en la parte del estribillo, en la parte del coro, a darle forma con lo que ya traía, y él al principio, al rato combinamos ideas y nos fue llenando, pero nos fue llenando tan rápido que yo creo que media tarde de estar intercambiando ya nos quedó pleno. No existe amor perfecto. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mirar. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Yo hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando uno eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Hay una frase en la canción que a mí me parece que es una frase del arte. Por lo que dices ahorita, si ya la grabó otra persona. Uh-huh. Ni se te hubiera sido antes de que me dieran ganas de rogarte. ¿Les ha dado a ustedes ganas así de que ya se hubiera ido esa pintura o se hubiera ido esa canción antes de que le siga rogando, o sea, la siga trabajando, le siga...? Porque finalmente una obra también le ruegas. Sí, claro, pues ruegas... que quede lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Que haga su historia. Yo creo que en el arte las piezas por sí solas siempre te sorprenden. Nunca escriben la misma historia, no sé sí, si te 100%. Ha pasado. O sea, en el asunto de las canciones, yo tengo canciones que, gracias a Dios, se han ido a nivel mundial, que yo no esperaba que estuviera en primer lugar en Rusia, donde no la entienden, pero trascendieron, o sea. Uh-huh. Pero la sintieron. Sí, exacto. Y la bailaron. Entonces, a canciones que tú esperabas más de ellas y realmente a veces no te dan tanto, o sea, entonces la historia que escribe una canción siempre es, pues, siempre ruegas que trascienda lo más posible, ¿no? No, y si no te atormenta, ¿no? El simple hecho que esté afuera, por ejemplo, una obra en una galería y sabes que pudo haber sido mejor y es algo que no te sale de la cabeza y que la quieres recuperar, incluso claro. Quitársela al cliente, ¿no? Dámela. Exacto. Sí, no, en la música pasa muy seguido. Pero yo creo que es más complicado, ¿no? Sí. Porque es global, entonces todo el mundo te escucha. Exacto. ¿Hay canciones de las que te has arrepentido haberlas escrito? Una canción que dijiste, qué barbaridad, ¿cómo pude haber escrito esto? Pues quizá no arrepentirse como tal, pero sí frases que pues, hasta me dan risa. O sea, ¿cómo pude yo hablar? Pues algo tan... Por ejemplo, hay una canción por ahí que pues fue un sencillo meramente local ahí a nivel pacífico. Y aunque fue importante para la agrupación, hoy por hoy digo, ¿por qué puse esa frase? Es una frase un poquito con doble sentido, donde se habla un poquito sexual del asunto. Yo siempre he sido de los autores que a lo sexual en las canciones le tengo mucho respeto, porque siento que hay una línea entre lo sublime y lo ridículo, y muy vulgar, delgada, y lo vulgar. Entonces tienes que cuidar mucho eso, más cuando ya tú tienes canciones que tienen pues una manera lírica de nivel que pues, y ahí están, ya han escrito una historia bonita, ¿no? Entonces no puedes venir y ponerle, como le llamamos en el rancho, guaraches a la princesa, pues, o sea, tiene que ver como cierto nivel también lírico que ya llevas. Y sí, hablar como el pueblo, porque yo en una canción ranchera sí te hablo como lo habla el pueblo, pero sí hay algo delicado ahí y me quedé con un vacío ahí. ¿Por qué escribí eso? Pero ya fue sencillo, ya trascendió y pues ya. Qué experiencia haberlos escuchado y además tener esta obra de ese momento en que el personaje dentro de sí piensan en una despedida. Sí. Me hubiera ido antes. Ajá. Sí, sí, sí. Eso, Raúl, tú dijiste, voy a hacer ese instante en que alguien recibe la noticia. Le escuché y me gustó esta idea de jugar con el otro personaje, ¿no? O sea, de la chava se despierta y ve la carta de que la acaban de dejar, ¿no? Entonces trae, como la ven, trae un camisón blanco. Y la cara de enojo, ¿no? Así de... Y el cuadro, el chiste es que enfoque la carta. Uh-huh. Justo me preguntabas por qué no la lámpara en el fondo, la cama, y sí. Porque la carta tiene que ser lo que se desvanece, sí. ¿Sabes? Se me hizo muy bonito porque yo pensaba en garabatos, en algo artístico, pues, que también tuviera su manera de interpretar, pero lo que me gustó fue que realmente este momento es... O sea, a partir de este momento empieza la canción.
Exactamente. A partir de este instante empieza la canción. Es donde empieza la canción. Fíjate, qué revelación lo que acabas de decir. Pues en eso nos quedamos entonces. Ajá. Gracias por esta conversación, gracias Luciano, gracias Raúl por la conversación y la obra, por una composición que ha llegado a tantas personas, que así siga siendo el arte para todos y, y que tenga ese poder de comunicación y de pertenencia. El arte se lo tiene que hacer suyo la gente. Claro. Exacto. Es para eso debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades. Oh, placer. En el arte de la canción, el maestro Luciano Luna, el maestro Raúl Campos y la canción Te hubiera sido antes. Soy Evelina Lester. Hasta pronto. Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Y olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Yo hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando uno eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste.